Hola, no soy pitonisa ni mucho menos, pero me gustaría que el partido de hoy fuera un escándalo de fútbol. Desde la cabina de comentaristas, Lame González preparado. Y aunque aquí somos imparciales, no estaría mal asistir a un ascenso en directo. Estoy deseando saber qué partido veremos. Fíjate que yo no veo claro que hoy vamos a subir a este equipo. Y aún te digo más, si no ganan empezarán los nervios y el miedo a que ese ascenso tan esperado se les acabe escurriendo. Y de ahí a la debacle no hay más que un paso. Qué pena, penita, pena. Estaba en una situación para tirar. Será saque de portería. ¡Ay, Dios mío, qué error! La afición ya corea los nombres del 11 titular. En la portería el argentino Rulli. Savic cerrará la línea de defensa haciendo pareja con Ronald Araujo. Cuidado que esto es gol, ¿eh? Cuidado con el rebote del travesaño. El juez de línea ha visto fuera de juego. Los rumores sobre su fichaje no estuvieron mucho tiempo en ascuas. Pero hoy por fin debutará. Nadie consigue pararlo. Con este gol están un tanto para subir. Este gol puede ser histórico. Mira cómo lo celebran. Se han vuelto locos de alegría. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Puede avanzar sin problema. El balón va más rápido que yo. Cambia la posesión. Maximovic. Su empeño tiene recompensa. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. La presión en ataque ha funcionado. ¡Ay, qué empata, Dios mío! Casi entra esa pelota envenenada, ¡qué bien! Pero por poquísimo, ¿eh? Ese balón se ha ido muy cerquita del poste. ¡Camavinga! Menudo hueco le han dejado en la banda. O la cortaba o era gol. Balón para el portero. Es Ansu Fati. Ansu Fati puede chutar. Gol, gol, gol. Qué importante de ese chicharro. Parece que ahora ya han atado el ascenso. Esto seguro que les quitará un poco de presión. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Vía libre por ese costado. Roche espera el centro. ¡Qué bien la remata el balón! Esa intercepción ha estado muy bien. Coche busca portería. Probando. Suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Rodrigo progresa por el carril. Era bastante claro. Ha pitado penalti. Y la tarjeta de color rojo, ¿no, Paco? Vaya mazazo para el equipo. La ha parado. El portero adivinó sus intenciones y realizó una fenomenal parada. Atención, que el pase es robado. Los locales son dueños del balón. Jugando así es normal que el rival se desespere, sobre todo sabiendo que van perdiendo y que los minutos van pasando. No paran de perderla una y otra vez. A ver ese balón a la espalda en la zaga.
Ansu Fati. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Me gusta ese balón en profundidad. Evitó el peligro tapando el tiro. Hotman. Y bloquea otro remate que iba directo a portería. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Es Ansu Fati. Mira, Paco, lo que les faltaba, penalti en contra. Ojito, porque eso puede dejarles dos goles por debajo. Y tarjetita para rematar. Finísima la acción defensiva. Hombre, es que a veces no queda otro remedio que ir por la vía chapucera. Y aún gracias que no le ha sacado la roja. Y la detiene, increíble. Parecía que tenía bien estudiado el lanzador. Corner bien sacado. Cuidadito, que hay que mandarlo a la quinta avenida. La pelota queda libre y la pierden. Han sometido a sus rivales en los primeros 45 minutos. Han dejado el partido prácticamente finiquitado en esta primera parte. Lo han hecho todo bien ante un rival que no tenía respuestas. Supongo que en la segunda parte bajarán un poquito la intensidad, pero igualmente dudo mucho que se les escape el triunfo. La cuelga al área. ¡Liendra, gol, 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 gol! ¡Qué golazo, qué cabezazo! Y aquí llega la repetición del gol. Gran centro, muy bien dirigido. Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo. ¡Qué martillo tiene en la cabeza! Mucho van a tener que cambiar las cosas si quieren darle la vuelta al marcador. Aunque tiempo tienen de sobra. Suena el silbato. Creo que ha sido falta. La árbitra habrá considerado que tras ese aviso empezará a cortarse un poquito. Vamos a comprobar enseguida si le hace caso o si sigue a lo suyo, Manolo. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Siguen avanzando con la vista ya puesta en la portería. Le ha concedido espacio. ¡Gol, gol, 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 gol! Muy bien hecho. Después de ver la desigualdad que hay en este partido, me pregunto cuántos goles más marcará. Fuera la pifia, el solito. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo de descuento. Parece que vamos a tener solo un minuto. Qué pena. Pues nada, Antonito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. O la cortaba o era gol. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego.
prueba el pase por alto. Ese pase a la espalda puede llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuadi! Será saque de banda. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Morata! Venga todos hacia adelante como los de Alicante. ¡Con qué ganas ha salido el tío! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ya puede celebrarlo! ¡Doblete en su debut! Darwin. Ha sonado el silbato, vamos a ver. Amonestación verbal y aquí no pasa nada. Hombre, pasar sí pasa. Ahora por cualquier falta un poco fuera de sitio verá tarjeta. Mario Götze. Al final la contra se queda en nada. Veo peligro en esta contra. Gran visión de juego. Ojo que rebota en la madera. Bueno, bueno, ya tienen otra vez el balón después de este susto. Yo veía el balón dentro, pero la suerte ha sido caprichosa y dio en el palo. No está solo. Como no lo pare, acaba en gol. Viendra, gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Este partido parece cosa de un solo equipo. Quedan 30 minutos para el final. Se lleva el balón con peligro. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Sigue, 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 que no hay nadie. La pelota cambia de equipo. Este colega no se escapa de la amarilla. Cartulina amarilla para Navas. Bueno, Navas no suele cometer muchas faltas, pero tendrá que andarse con ojo. Nada, el guardameta mira ni se inmuta, lejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Maximovic. Leyó bien el desmarque. Me gusta ese balón en profundidad. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Ahí está el gol de Alvarito Morata. Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Nadie le cierra esa banda. Se la quita evitando el peligro. Era imposible sorprender al meta. Ya solo quedan 20 minutos para el final. Es Ansu Fati. Intercepta el pase. Está buscando los apoyos. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. Bien recuperado el cuero. Qué bien buscó el hueco. Qué bien lo ha hecho. Ha mandado el cuero donde hace daño. El centro atraviesa el área, pero no encuentra el rematador. El balón encuentra a su destinatario. A ver qué hace ahora. El guardameta ataja el tiro.
El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Rodrigo. Deja atrás a los defensas. Pocos remates tan fáciles. ¿Cómo se habrá parado este arquero? Supongo que habrá tenido días más complicados, sí, pero oye, no creo que se queje tampoco. Eso se la queda el arquero. Falla el pase y lo recupera el rival. ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es lo que yo llamo un gol. Aquí tenemos la repetición del gol. Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejarle respirar. Gran acción en equipo y gran culminación de la jugada. Esto ya está más que visto para sentencia. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Bueno, eso ha tenido pinta de doloroso. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Antonio? Mamma mía, yo no querría estar en mano en el pellejo del jugador porque dolor desde luego tiene, ¿eh? Habrá que esperar unos minutos a ver cómo acaba esto. Muchas gracias, Antonio. Camavinga. Morata. El balón se queda sin dueño. Hoffman. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Y evita el peligro desviando el disparo. Posesión de bola para el equipo rival. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. El madrileño Morata estaba fuera de juego. El pase no le sale como esperaba. Y finaliza el partido. No hay tiempo para más, pero tampoco lo necesitan, Paco. Ya tienen el ascenso asegurado. La cuelga al área.